Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA. Programa número, ¿cuál? 105. 105, sí. Finales de la NBA, ya están aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, Ángel, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, hoy han dejado Madrid Disfrutando. resultones, Sí, hoy toca ¿no? Madridito, su última teta. Las finales de conferencia han sido un poco rollete, Bueno, pero hemos aprovechado el pase casi al máximo, ¿no? ¿no? Sí, los Warriors nos están decepcionando todas las series. Sí. Hombre, ahora tenemos ahí 3, 4 días sin baloncesto y podremos dormir más. Sí, Lo dormir mejor, más ¿no? y mira, hoy he empezado a ver algún chaval de lo del draft. Un chavalillo. Bueno. A ver si me pongo yo un poquito al día y también para al menos los 10, 12 que, ¿no? que más suenan. Sí, yo al final lo que cuando no hay partido me veo tres, cuatro, tal, así los highlights que al final es que media hora, poco más. Y le echas un vistazo a los chicos y tal. Bueno. Pero bueno, creo que ya lo hablamos la semana pasada, que mira esta jornada un poquito flojita, ¿no? No. Eso dicen, sí. A mi hijo, el que hablábamos el otro día, que no le había visto mucho, me está fijando más, en el que ponen de número 2, El que es muy delgadito. sí, ese, El... el Chet Sí. Holmgren, Sí. y a mí no me gusta nada este chico, ¿eh? No lo sé, yo es Es que que no lo he visto. Si acaso habré visto un par de highlights y muy contados, o sea, no te puedo decir. Porque aparte es que no sigo la NCAA, o sea, no es hay tiempo práctico, ¿no? como el Poku este de Oklahoma, Sí. pero en delgado. Es más delgado, ¿no? Joder, macho. A este millones le van a pagar bocadillos, macho. Sin engordar un No, poco. pero yo creo que lo estuvimos hablando la semana pasada, que Kevin Durant, cuando fue elegido por Seattle, tampoco Uf, yo creo que menos todavía, ¿eh? Es que menos es aún. súper estrechito de hombros, Ajá. de todo. Y Es eso que van a dos, hacer así y le van a sacar del campo, ¿eh? es un 2-13, ¿no? Sí. Claro, es muy móvil para 2-13, lógicamente, pero Claro. es que no le veo al chico este, ¿eh? Yo no me gastaría un pick con él. Bueno, pero está entre el 1 y el 2, ¿no? El chaval este creo que era. Sí, eso dicen, pero vamos, ya te digo yo que Orlando no gasta un pique en esto. No, porque no sé, que se estaba hablando, ¿no? De cuál era el pick de Orlando. No, es que el chico este no era. Yo de los que, pues de lo poquito que he visto hasta ahora, vamos, no. Yo creo que el Jarabi este Smith es mucho mejor. Sí, el Jabari Smith es el que está. Y Banchero va para el 3. Y yo, bueno, yo si fuera Oklahoma, además que tiene la Pacu este, o cómo se llama, joder. Kukeski, ¿no? Hemos dicho. Este, pues aparte que tiene este, que a lo mejor es un perfil hasta muy parecido, yo no coge hasta mi pick dogs en este chico, ¿eh? Cogería Banchero en todo caso. Le veo Bueno. muy, bastante más desarrollado físicamente, o muy desarrollado ya físicamente a Banchero. Y no Esto sé como si todo, ¿no? Oklahoma querrá eso. Esto como todo. A ver, el techo que tenga cada uno y... Y tener suerte también, ¿eh? Porque muchas veces es tener suerte también. El tema de lesiones. Por ejemplo, fíjate, de Zion, ¿no? Mucho prometer, pero de 4 temporadas que está en la NBA, o 3, 4 temporadas que está en la NBA, ¿qué le hemos visto? ¿Media temporada? Buenas. Hola, Chris, ¿qué tal? Nuestro hombre de los Lakers. Ya tenía entrenador nuevo, ¿no? Contento. No. No. Yo creo que no está muy contento. No se Yo te no lo oye, estaría. Chris. No se te oye, Chris. Yo desde luego no estaría muy contento. ¿Tú lo oyes, Ángel? No. No, no. No Ahora. te oímos. Ahora sí, Ahora. ahora sí. ¿A Yo veces has estoy. metido la clavija mal? No, no, que no tenía bien configurado. Es que le he dicho lo del entrenador nuevo, ya se ha puesto nervioso ya, Sí, macho. se ha jodido el micro ya. No, la verdad que contento con Ham. Yo hubiera preferido a Atkinson, pero la opción de Ham, por lo que he estado leyendo, comentarios de, por ejemplo, de Giannis, que ha hablado de él también, y varias gente, yo creo que puede hacerlo bien. Mejor que los que sonaban al principio, los Mark Jackson, Mike Brown y compañía, yo creo que salimos ganando.
Y al final yo creo que la gente está muy mal acostumbrada. Porque un entrenador haya ganado algún título o lleve años en la liga no quiere decir que te vaya a ir bien. Sin ir más lejos, mirad Udoka con Boston o mirad Nurse con Toronto. Son sus primeros años de entrenador y mira cómo lo están haciendo. Sí. Nadie dice que no pueda ser bueno, pero es que al final nunca has visto cómo juega un equipo suyo ni le has visto en situaciones que él tome las decisiones finales, no sé. Yo, por lo que he leído, el sistema defensivo de Milwaukee fue implantado por Ham. O sea que yo creo que a partir de ahí, si le dejan elegir a él los jugadores, yo creo que los Lakers pueden tener una buena base defensiva. Y luego claro, que dice que en ataque le gusta el juego sencillo. Dos o tres pases y directo sí, a la vez. O sea, la sube LeBron y que decida. Vale, sencillo. Y que le dejen decidir, pues, ¿y qué le van a dejar decidir a este hombre? No va a opinar nada. Bueno, de hecho, LeBron pidió a Darvin Ham. Fue el primero que apostó por él. Phil Jackson y los Rambis también. Y Magic Johnson, que dijo que el próximo entrenador de los Lakers debía ser un exjugador. O sea, que el único que cumplía los requisitos era él. Veremos, a ver, ha firmado por 4 años. Yo creo que quieren llevar una reconstrucción con Ham a la cabeza. Porque ya sabemos que la temporada que viene es lo que se viene. El único que tiene contrato es Davis. Y así que veremos qué pasa. Pero vamos a ver, ¿cómo que una reconstrucción teniendo en el equipo a LeBron y a Davis? Bueno, es último año de LeBron, este. Bueno, ya. Veremos por cuánto firma, si firma. Yo creo que va a firmar un 1+1. Veremos por cuánto dinero. Y a partir de ahí, pues veremos. Pero mi apuesta es que si LeBron no firma una renovación, yo creo que Davis va a intentar buscarle otro equipo. A ver, a mí un entrenador de este perfil me puede valer para un equipo, pues yo qué sé, reconstrucción, que lo fille un Orlando, un Detroit, un Houston, pero a unos Lakers, no sé, y yo no dudo de que sea bueno, ¿no? Pero bueno, al final los otros tampoco convencían y por lo que parece ser le dan carta blanca para elegir al staff técnico, que en teoría el entrenador que fuera a venir se tenía que quedar con el staff técnico actual. O sea que yo creo que es como, por decir, una bajada de pantalones de Pelinka, ¿no? Yo creo que al final, pues, ha dicho que lo que había era esto y vamos a ir con todo por ello. Lo que sí que tiene que ser es un vendebiliar de cuidado. Sí. Porque les habrá convencido de que va a ser maravilloso el encaje con Westbrook y es tal. Es que de hecho, la primera pregunta que les hicieron en las entrevistas es ¿cómo vas a encajar a Westbrook en tu sistema? Y nadie supo responder, el único Ham. No sé qué respondió. Si es el único, vamos a verle. Entonces lo han cogido por descarte, ¿no? Porque les gusta. Bueno, de hecho, la idea que tienen los Lakers es poner a Stotts de asistente. Pero Stotts dijo que él no quería ser asistente. Ahora que no tiene el puesto de entrenador jefe, a no ser que le llueva otra oferta, veremos qué hace. Sí, la verdad es que este año, el otro día decía yo, nada, ahí que todavía muchos equipos, pero no, la verdad es que ha habido pocos movimientos en los banquillos al final. Bueno, a ver, igual esto cuando empiece el draft, cuando llegue el día del draft, la cosa se activa, que normalmente el día del draft es cuando ya pasan cosas. Claro. Porque Charlotte me parece que también está buscando entrenador aún. Sí, Charlotte sí. Y poco más. Yo creo que si a estas alturas el que no ha echado ya el entrenador no le va a echar. Ya. Pienso, bueno, vamos, salvo algún caso, alguna excepción, ¿no? Pues a lo mejor como el de Utah, que a lo mejor está ahí el tema un poco en el aire, ¿no? Leí de Utah que de momento todo va para adelante. Gobert, Mitchell y Snyder tiran todos para adelante. Huir hacia adelante, bueno, muy bien. No sé, para mí es un error. Yo creo que ya llevan 4 años con lo mismo. Cada año van a peor. Yo creo que deben cambiar ya, pero bueno. Igual no se atreven por lo que sea o no lo encuentran. Porque yo creo que no se quieren quedar con Gobert. No se quieren quedar con Gobert, pero si sale Mitchell, se van a tener que quedar con él. Porque buscarle un traspaso a Gobert con los 40 millones que cobra y los años que le quedan aún, está complicado.
Bueno, a lo mejor podrían hacer algún metiendo a Aiton y un tercer equipo, porque imagino que Fenix no querrá pagar los 40 de Gobert. Si no quiere pagar no quiere pagar el máximo a Aiton. 30, ¿no? Pues por eso digo que a lo mejor. Bueno, y Booper viene Sí, crecidito, ¿eh? le iba a dar la bienvenida a Booper Booper y pone LeBron Sistema. LeBron pidió muchas cosas y mira este año en el banquillo. Y además después nos Bueno. viene aquí, espérate, perdona, Chris, dice, hola, ¿qué tal? Ya me hacéis caso con Warriors. Luego hablamos de Warriors, Booper Booper. A ver, Chris, responde a Booper No, decir el tema de LeBron, que sí, que igual el LeBron el año pasado se equivocó y eso lo sabe todo el mundo y lo reconoce todo el mundo. Pero él fue quien puso a Tyronn Lue Cleveland. Puede poner a Tyronn Lue y Cleveland ganó el anillo. Sí, pero vamos a ver. Es que yo creo Al que final, obviamente aciertan, pero también fallan. A ver. Tyronn Lue ganó el anillo, luego le ganó el equipo que tenía ahí LeBron en ese momento. Claro, es que Pero no la sé. decisión de prescindir de Vlad, el primero que tuvo, obviamente, voz y voto fue LeBron. Y él dijo que Claro. de poner a su amigo Tyronn Lue. Y en vano les fue. No. Jugaron tres finales más. Sí, nunca sabremos si fue gracias a Lu o a LeBron el título ese de Caps. O sea, porque siempre se ha dicho que era el amigo de LeBron, como tú has dicho, Chris. Pero después en Clippers se ha demostrado que es buen entrenador. No sé si Sí. Pero ese con buen los entrenador años. claro, se ha ido haciendo con los años o ya venía de serie, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que es un buen entrenador porque es que este año ha metido a Clippers, bueno, ha quedado eliminado en el play-in, pero la ha metido donde la ha metido sin sus dos estrellas. Bueno, Paul George ha jugado, pero ha jugado poquitos partidos. Sí, y sin Power, que también fue traspasado a mitad de temporada y se le lesionó a los Sí, dos sí. partidos. Yo A por ver, eso, yo creo que al Didi Anthony. final todos los entrenadores van mejorando con los años, van aprendiendo, salvo que tengas pocas luces y no quieras eso. Menos Snyder. Seguro que aprende cosas, es que al final hasta Doc Rivers, que parece un tío muy inmovilista, ¿no? Y anclado en el pasado, pues seguro que todos los años cambia, no voy a decir que aprenda, sino que hace ajustes, ve su propio pensamiento, lo ve de diferente, ¿no? No, Entonces, yo claro. tengo en mi grupo de Mundo Lakers, en el grupo de Telegram. Lo estaba comentando el otro día. Muchos dicen, hostia, es que Lakers, si no cambia Westbrook, este año lo va a tener difícil para pelear el anillo. Es que aunque no esté Westbrook, en el hipotético caso que lo traspasen, por lo que sea, es que este año los Denver van a recuperar a Murray y a Michael Porter Jr. Añadido a Jokic, a Gordon y tal, para mí son uno de los equipos que van a estar arriba. Los Clippers, si recuperan bien a Kawhi Leonard, a Paul George, tienen también a Powell, a Covington, otro equipazo. Los Warriors que los estamos viendo. Veremos qué pasa con Phoenix. Veremos qué pasa con Utah. Mavericks, que desde que han traspasado por Porzingis, que han ido para arriba de manera tremenda también. Minnesota, que está ahí. O sea, es que el oeste el año que viene va a ser muy, muy bestia. Si no hay lesiones, lesiones importantes, el oeste va a ser muy bestia. Sí, pero este año al final se ha caído el oeste más que nada por lesiones. Y también Pelicans, porque Zion yo creo que lo va a dar todo este año por buscar el super máximo el año que viene. Fíjate que han entrado los Warriors a la final, ¿verdad? Y, pero jugando, lo estaba comentando ahora con un amigo, han jugado unos playoffs tremendos. O sea, Sí. en cuanto a juego, son los mejores con diferencia. Y muy inteligentes. Igual los Celtics han tirado más de oficio, pero en cuanto a calidad, los Warriors han sido los mejores. Sí, pero no han Sí. tenido mucha competencia en el oeste. No, claro, al final has jugado Claro. primera ronda contra unos Denver El sin cuadro. Murray, sin Porter Jr. Después contra el Memphis. Memphis sin Morant, tres partidos. Inexperto y tienen que lesionar a Morán para poder clasificarse. Y ya No, lo. y ahora Y dará además, él. el quinto partido, yo creo que Kerr es muy inteligente y da descanso a muchos titulares. Bueno, descanso entre comillas, da descanso a muchos titulares que yo creo que no superan muchos los 30 minutos de juego en el quinto partido para sentenciar en casa. Es que están muy frescos, es que llegan muy frescos. Igual han hecho contra Dallas en el quinto, no, en el cuarto partido, los titulares juegan menos para que Dallas gane el partido y ellos terminan rematando en casa el Lo quinto. mismo que hizo con Memphis. Sí, lo mismo, ha hecho lo mismo.
Booper Booper está aquí. Sí, sí, dice Booper Booper. Tirándole pullitas a Ángel. Dice, y Ángel a Booper Booper. Dice, lo más meritorio es lo de Kit. Con dos y 7 cojos. Y lo de Embiid. Y lo de Embiid que sigue fracasando. Y los Sixers fuera de mira, fuera que pena, él mismo lo reconoce que han ganado porque han jugado contra 7 cojos. No, yo la verdad es que me duele, pero tengo que ir con Curry y compañía, porque no quiero que Boston se ponga primero en anillos. No, no. Pero veis empate ahora, ¿no? Veis empate ahora. Empate a 17. Bueno, eso, según los de Boston, no están de acuerdo. No, tenemos 16 porque de la burbuja no cuenta. No, y porque tenéis alguno que lo ganó no sé qué equipo de hace mil años. De Minneapolis. Ah, eso, Minneapolis Lakers. Que no me acordaba el nombre. Bueno. Es como las Champions de Franco, ¿no? Sí. Y que sí, que tenéis los mismos, aunque no le guste. Sí. Pues bueno. Venga, pues si queréis, no sé, Ángel, ¿con qué quieres empezar? Pues que si tienes ahí alguna noticia y si no, pues... Pues, pues espérate, que es que no estoy ni conectado a la presentación. Y si no, pues empezamos por las series, que poco tienen... Bueno, la de empezamos por si queréis por The Warrior y venga, Dallas. Pero la verdad es que ha sido bastante triste, ¿no? No tiene historia, la verdad. Yo creo que iban 3-1, ¿no? Cuando grabamos el último. Sí, sí. Ah, es que ya lo dijimos. Sí, estaba claro que iba a ser un 4-1, ¿no? Sí, yo tenía aquí apuntado partido esperado. Warrior, tras relajarse en el quinto, salió a finiquitar la eliminatoria y ya en el descanso dominaba de 17. El resultado final no refleja la superioridad del equipo de la Bahía. En tal era un querer y no poder. A pesar de que terminar el partido con un 40% en triples y solo perdió 7 balones, pero volvió a perder la batalla de los tableros 51-34. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Y aunque ya sabemos que Dallas juega con small ball, no trabaja en el rebote ofensivo. Pero es que en su tablero concedieron 14 a los Warriors, que llegan a su sexta final en los últimos 8 años. Yo creo, yo ahora viendo esto que comentas, Ángel, del rebote, va a estar, yo creo que la clave de la final va a estar ahí, ¿eh? Porque no es lo mismo el small ball de Dallas que tener que jugar contra Horford y Williams, ¿eh? Sí, pero si te diste cuenta, jugó también Bielica en el último partido, con Green, sí, pero, muchos minutos. Pero Bielica sí. No ha sido irrelevante en toda, sí, 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 en todos los playoffs, bueno, básicamente. Sí, sí, no, si no ha jugado, vamos, sí, podemos decir que no ha jugado, pero yo creo que lo ha intentado meter un poco en dinámica para tener un relevo más en el interior. Sí, yo creo que para jugar con un 5 más, sí, más dinámico, que pueda jugar más abierto y tenga un poco de mano en el triple, bueno, eso es. Porque a Looney le va a costar mucho contra Horford, sí, y Williams. Y que les faltaba también Porter. Sí, bueno, sí, también. Bueno. Y ahora recuperan a Gary Payton. Sí, para la final, sí, lo he leído yo también. O sea, que va a ser ahí porque, claro, entre Wiggins, yo creo que entre Wiggins, Draymond Green y Payton, si sale bien, son los que van a tener que defender a los Jays y a Smart. Bueno, el jueves haremos una buena previa de la final. Sí, que empieza el jueves por la noche, ¿no? Del jueves al viernes. Final. Sí, claro, sí, del jueves al viernes. Bueno. Empezaremos. Bueno, nos viene ni que, claro, ni pintar. Hombre. Además, no hay partidos estos días. Está pues, calculado, yeah. Chris, está calculado. Desde principio de temporada hemos calculado para que el jueves tengamos programa. Si no preguntas a Ángel, siempre estamos así. No, y viendo así un poco los números del partido, ¿qué dice? No, es que Warriors con el triple, pero es que Dallas metió más triples que Warriors. Sí, sí. De hecho, sí, en Warriors el único que metió fue Klay Thompson, que metió 8 de 16. Los demás, 0 de 7 Wiggins, 2 de 7 Curry, 1 de 3 Poole. Y aún así, pues les bastó. O sea, eso quiere decir que es un equipo que tiene un repertorio tremendo. 51 rebotes Golden State, 34 Dallas. Son muchos, ¿eh? Sí. 14 en ataque Golden State Warriors. Tuvieron demasiadas segundas oportunidades. Entonces, bueno, pues si no cierras tu tablero. 36 asistencias a 22 también. O sea, 36 asistencias de 45 canastas los Warriors. Uh-huh. Eso habla del juego colectivo.
lo que digo, como juega este equipo, yo no me esperaba que llegaran así a playoff, ¿eh? Yo es que, bueno, como todos, poníamos a Sans por encima. Pero, a ver, a mí me hubiera gustado verlo jugar contra Sans. Sí, y me pero... hubiera gustado verles toda la serie con los Memphis enteros. Incluso, si vamos más allá, me hubiera gustado verles con Denver enteros también. Ya. Sí, pero bueno, eso entonces, como que han tenido un camino... Ya, pero sí, un camino demasiado fácil. Estaba claro que, pues, según estaba la temporada con los dos equipos de Los Ángeles fuera del mapa y casi con Denver también, pues era uno de los, para mí era favorita para llegar casi a la final, ¿no? Con Phoenix. Pero al llegar sí. a la final se encuentra con Dallas. Bueno, pero Phoenix hubiera tenido un camino fácil también hasta final de conferencia, porque tuvo a Pelicans, que aún así les dio guerra, y después que Dallas, aunque Dallas los eliminara, pero... ¿Quién iba a decir que Dallas iba a cargarse a los Suns? Todos pronosticábamos como máximo 6 partidos para sí, Phoenix. Pero bueno, está claro que los Suns han llegado fundidos. O sea, sí. Porque no es normal que la pasaran tan mal con Pelican. Bueno, son estos equipos que lo dan todo en regular season y luego llegan. Que eso le pasó a Milwaukee, le pasaba antes a Milwaukee. A Warriors y le pasó también. A Warriors el año del récord. Sí. Claro. Bueno, y aún así, mira, iban 3-1 arriba en la final. Sí, sí, sí. Sí, bueno, también esa es la final que se lesionó también Durant, ¿no? No, el récord de las 73 victorias fue el año que remontó Cleveland. Sí. Ah, pero no fue el año que estaba lesionado Durant. Se no, lesionó eso, Durant en no, playoff. Fue en 2019 eso. Ah. Que ganó el anillo Toronto. El de Toronto, vale. El del 73-9 fue el de 2016. Sí, 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 sí. Que iban 3-1 y sancionaron a Green el quinto partido. Sí, 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 sí. Y a partir de ahí, pues, Cleveland se fue para arriba. Bueno, pues de esto yo creo que poco hay que hablar, ¿no? No, bueno, sí. aquí saltó la noticia también, ya, que Mark Cuban decía que quería renovar a Branson, ¿no? Va a pedir mucho dinero. Sí, dicen de 20 a 25 millones por año. Sí. Va a pedir. Sí, yo le veo en ese margen, sí. El que está en el contrato rookie aún, ¿no? Estaba sí. en 1,8 millones. Eso es. Y bueno, margen salarial tienen para firmar a alguien, algún jugador más de un buen refuerzo en verano. Margen tienen, pero claro, depende de lo que le den a Branson. Dallas no tiene, ¿no? ¿No? Estaban por debajo del impuesto de lujo, creo. Sí, claro, pero además, si estás por debajo del impuesto de lujo y por encima del límite salarial, tiene la misma. Ah, no. Sí, está claro. No, Dallas tiene comprometidos ahora mismo 151 millones claro, para la temporada que viene. Me sonaba que esto estaba muy mal. Claro, porque Doncic entra en año de extensión ya. Claro. Hasta he leído que estaban interesados en Tobias Harris. Bueno, pues podéis conseguir un par o tres bonos de jugador. Buenos jugadores. Sí, Bertrands. Un sing and trade con Branson y, por ejemplo, Hardaway Jr. Pero, ¿tú lo harías por Harris? ¿Branson y Hardaway Jr. por Tobias? No, porque es que lo que necesita Filadelfia es un atleta ahí para que te coja rebotes, sí. Tío. Te voy a decir, yo lo que necesita es un 4. ¿Para qué quieren más escoltas y aleros? Y es que... El problema es que Dallas no puede traspasar ni 4 ni 5, porque tiene... No, pero por ejemplo a Filadelfia le podría a lo mejor encajar un Reggie Bullock o un Dorian Finney-Smith, algo así. Sí, pero han sido los jugadores más importantes después de Doncic en playoff. Ya, pero estos dos son intocables. Dallas necesita una especie de segunda espada y yo qué sé. Un Harry no les vendría mal, desde el punto de vista yo creo de que es un jugador que no necesita balón tampoco. Necesitan un 5. Porque tienen a Powell, que Powell, si el 5 titular tienes el Powell. Yo le vería mucho encaje un Capela, por ejemplo. Bueno, es una opción. Lo que pasa es Capela depende cómo te defiendan el pick and roll. Si te cambian y tal, pues Capela desaparece. No sé, es que
ahora mismo que de caja en Dallas, y es que solo hay uno que tiene el balón, entonces necesitas jugadores que no tengan balón. Por eso un cap, y, es que por eso y un una estrella que no, una especie de estrella o un segunda espada que no tenga, que no quiera balón, pues hay muy pocos en la liga. Ahora estoy mirando así centers en el mercado que puedan encajar. Bueno, este necesita bastante balón, pero está por ahí Nurkic. Pero, yo creo que pero Nurkic se conforma con lo que queda, como digo yo, ¿no? Veremos qué pasa. Con años con Lillard y McCollum. Yo no tengo tan claro aún dónde va a ir Ayton. Yo creo que en Phoenix no va a seguir, pero no sé dónde irá. Hombre, lo de Portland está mal tirado. Charlotte, no sé si se querrá gastar la pasta, tampoco estaría mal. A mí me ha parecido leer que Detroit podría ir a por él. Detroit tampoco le vendría nada mal. Charlotte tiene que renovar al Bridges este, ¿cómo se llama? También. Mal Bridges. Que se va a gastar una pasta. Y sí, a ver otro jugador que se va a ir a 20 y pico millones al año. Claro. Es que ahora un jugador con poco que haga se va a los 20 millones fácil. Salvo que le metieran en algún cambio con Phoenix. Y fuera Ayton a un lado y el otro al otro. Sin entrar, sí. Y mira, los pivots de la agencia libre, Nurkic, Ayton, Ibaka, si encuentro un mínimo. Sí, pero es que Ibaka, yo pensaba que iba a tener protagonismo en playoffs en Milwaukee. Y nada, cero. Nada. Yo no esperaba mucho, pero esperaba que le sacaran algo, ¿eh? Mobamba, que lo comentamos en el último programa, que Mobamba igual lo traspasan para si firman si eligen a Holmgren. Veremos. No, hay bastante pivot, pero tampoco es que haya. No, no hay maravillas. Mitchell Robinson de Knicks. Mira lo que te dice aquí Daniel. Y va casi a Sixes. Ángel, ¿te gustaría? No, pues es que debe estar fatal de la espalda. Sí, es el problema. Bueno, pero a lo mejor ahora en el verano se recupera. No, ya, yo también eso decíamos el verano pasado. Claro. Yo creo, por eso lo digo lo de Ibaka, porque hombre, pues tener un año malo, te recuperas en verano y tal, pero es que claro, este era la temporada de después de ese verano. Lleva 3 años ya muy jodido de la espalda Ibaka. Sí, sí, es que debe ser una. Es una zona complicada siempre la espalda, ¿eh? Sí. Yo Ibaka como. Y más con el cuerpo que tiene. Yo por responder a Daniel, un Ibaka medianamente bien, pues como sustituto de Embiid sería genial. No te voy a decir ya que estuviera bien, bien, bien de sus mejores años, pero bueno, pero claro, si está tocado de la espalda. A ver, yo de Sixers, si firmo a Ibaka, lo pondría de tercer pivot y durante la temporada darle minutos a Paul Reed. Para que luego cuando lleguéis a playoffs nos pase lo que os ha pasado este año. Yo de ese tema, si quiero, os cuento algo. Venga, cuéntanos. Que Morey quiere que juegue con los pibos jóvenes y Doc Rivers pues quiere como que le fichen un veterano. Vamos, que no baja del burro, ¿no? No, este hombre es muy... La NBA, hay que decirle a Rivers que la NBA ha cambiado. Que ya no mandan los veteranos, sino que mandan los jóvenes, que la NBA cada año es más física... Y los que aguantan son los jóvenes. Pero, ¿cómo vería a Milsa y a Jordan cuando terminó por quitarlos? ¿Cómo los vería? ¿Cómo los vería? Hombre, él lo ve todos los días en los entrenamientos, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que hombre, todo el mundo lo criticábamos, le decíamos, pero ¿cómo los saca estos dos? Si ya no están para este nivel. Es preferible un chico joven que se sale y se parte la cara y que y físicamente es un atleta y te va a pelear y te va a saltar a los rebotes y tal. Para sacar a estos dos, macho. Así que una de las cosas que tiene que decidir Filadelfia es eso. Al final. Es que ahora mismo si traspasaran a Harris con lo testarudo que es Rivers, Sixers podría conseguir un buen pack de jugadores así, algo jóvenes y algún pick por Harris, y yo creo que Rivers pediría veterano.
para competir ya. Sí, pero es que al final, a ver, Filadelfia no deja de ser un equipo de los que se construyen vía draft, que tiene, me parece que eran 10 los que tenía después de los de Simon, que han venido vía draft. Entonces, claro, si son vía draft, son chavales jóvenes. O sea, y tras un entrenador que no quiere jóvenes. No, es que no tiene mucho sentido, ¿eh? Mira, hoy, en referencia a lo que dices de las franquicias que se reconstruyen vía draft, los dos equipos de la final tienen sus 5 iniciales elegidos por ellos mismos en sus respectivos draft. O sea, es que es tremendo lo de Warriors, porque tienes a Curry número 7, a Klay Thompson número 11, y luego ya te vas al número 28 Poole, número 30 Looney y número 35 Green. Que son picks muy bajos y ahí los tienes, lo que te están rindiendo. Pues mira, nos ha hecho una red, perdona Chris, NBA Adictos. Muchas gracias, Manu. Gracias, Manu. Así que aquí seguimos hablando de NBA, chicos. Sigue, Chris. Y por parte de los Celtics, dos números 3, que son los Jays. Marcus Smart número 6. Y ya luego te vas a Robert Williams, número 22. No, perdón, Grant Williams, número 22. Y Robert Williams, número 27. Y Pritchard también. Sí, Pritchard también. 26. Final de primera ronda fue. Es que el otro día no sé de quién leí un tuit. Bueno, ha sido estos últimos días que este equipo es gracias a Danny Ainge, que en 2012 traspasó a o 12 o 13 a Kevin Durant, a Garnett y a Pirch a Brooklyn. Vale, sí. Y estos picks, sobre todo los de los Jays, yo creo que sí, gracias a los picks que le dio Brooklyn. Sí, pero no los eligió Danny Ainge, ¿no? Todavía estaba sí. Danny Ainge en Boston. Claro. Lleva un año fuera ahí, ¿no? Claro. A todos, eligió a todos. Todos los ha elegido Danny Ainge. Incluso Pritchard, que fue el último. Claro. Pero nadie se acuerda de él. Lo que he estado leyendo es que gracias a Stevens, porque Udoka antes del All-Star ya lo querían echar. Y gracias a Stevens, que dijo tener paciencia, no sé qué, no sé cuánto, que justo después del All-Star fue cuando Boston fue para arriba. Sí, en el 2022. Y es el mejor equipo, siempre lo decimos aquí, es el mejor equipo. Creo que hizo un 22-3 o algo así en 2022. A mí la verdad es que Danny Ainge, ya hablando en serio, que nos metíamos mucho con él, salvo las dos últimas temporadas que hacía cosas muy raras, a mí me parece que ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Sí, era bastante agresivo en el mercado, ¿no? Sí, sí. O sea, a lo mejor no en el 2012 o 2013, cuando traspasó a Kevin Durant, Kevin Garnett y a Paul Pierce, no fue muy... no le dieron muchas alabanzas, pero en el futuro se ha visto que era un traspaso ganador. Pero es que en ese momento se la metió doblada al ruso, macho, que no tiene ni idea, y se la metió en doblada. No, porque él veía Kevin Garnett, estrella de la NBA, que ya estaba venido a menos, por Pierce, que también estaba venido a menos, pero ves que son dos estrellas y traspasó, entró el traspaso, ¿no? Este dijo, Garnett, no sé qué, maravilla. Sí. Además, yo creo que recordar que dijo que en 3 años era campeón de la NBA con Brooklyn. Hizo unas declaraciones después del traspaso. Sí, eso dijo. Es de los que apuestan en Las Vegas, ¿no? Sí. No, pero ya no es propietario de Brooklyn, ¿eh? Ya creo que hace un par de años ya se fue. Se pegaron una hostia parecida a la nuestra este año. con tanto veterano. Cuando se los vendió, Danny Ainge, estaban ya en el ocaso, muy ocaso. Sí. Es que ya llegaron veteranos a Boston. Claro. Que fue en 2008, bueno, en 2007. Exprimió sus últimas gotas. Sí, y ya luego cuando en 2011 así, ya los Celtics, ya veías que no competían tanto, pues se los quitó de encima. Porque después estuvo 2000, que fue 2010, de finales contra Lakers. Sí, y a 2011, claro. Creo que perdieron la final, no sé si fue final de conferencia o segunda ronda con Miami.
Y luego montó un equipo con Irving, con Hayward, con Horford, sí. Los Jays que estaban jovencitos, creo, ya y tal. Sí, apenas ese equipo Baines, es que Hayward se lesionó en el primer minuto de la temporada. Se rompió el pie, sí. y Irving, pues la cabeza ya la tenía y se le estaba viendo la cabeza. Pero si no es por esa lesión, a lo mejor hubiese sido diferente la historia de Boston, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que era el máximo favorito esa temporada. Sí. Sí, sí. Y el base que tiene ahora, el escolta este que tiene Charlo, también estaba. Joder, es que Rozier. Terry Rozier. Sí. Montó un equipo de palmar. Lo que pasa es que claro, llega el primer partido y se te lesiona tu fichaje estrella o uno de ellos. Y ya, sí, sí, pues sí. Bueno. Es que Hedward venía de hacer 25 puntos, 26 en Utah. ¿No? Era. Sí, sí. Hizo una temporada tremenda. Y además un chico que además de anotar, es un creador de juego, es muy bueno, hace jugar a los demás también. Lo que pasa es que bueno, pues ha sido un chaval frágil con las lesiones, pero mucho talento, Bueno, ¿te tenemos más noticias por ahí o pues pasamos tenía a la de Cuba, la de Jokic, que firmaron super máximo por 260 millones de dólares? ¿Merecidos? ¿No merecidos? Son más de 50 millones al año, ¿eh? Bueno. Bueno, empezaremos a ver estos contratos con las futuras superestrellas. Lo que van a cobrar de media van a ser 50 millones al año. Sí. Vosotros sabéis que a mí lo de los máximos yo se lo daría a muy poca gente, pero si no se lo das al MVP de la liga o uno de los tres mejores jugadores de la liga, sí, sí, no, eso... ¿a quién se lo vas a dar? Yo creo que la NBA debería, en plan, hay un límite de 10 super máximos. Y los 10 mejores jugadores de estos que se lo merezcan. Yo haría algo así. Sí, pero es que eso es muy relativo, ¿no? Entonces, ¿cómo repartes esos 10? ¿Entre los 10 mejores jugadores de cada temporada? Oh, es que es uno por equipo. Uno por equipo. No quieres igual a la liga. Sí, no, un super máximo sí que le pueden hacer uno por equipo y después un máximo por equipo. O sea, en total tendrías dos, por así, ¿no? Puedes decir. Sí, máximo, yo creo que también le metería los super equipos también. Que luego, a ver, que puedes tener super equipo, como se hablaba de Lakers o se hablaba de Brooklyn, que eran los dos equipos que tenían que jugar la final este año sí o sí. Y luego, perdón, y luego uno sin play-in y el otro en primera ronda para casa. Pero yo creo que estaría bien en plan... un equipo tiene que estar formado por este contrato, este tipo de contrato, este tipo de contrato, y de ahí no te puedes salir. Ya, pero yo creo que son los jugadores, ¿no? Los sindicatos ahí en Estados Unidos son muy fuertes, no creo que los sindicatos lo acepten, ¿no? Ya. Es que allí en Estados Unidos los sindicatos mandan mucho, ¿eh? Ya, pero a mí me hace gracia que el sindicato de jugadores diga puedes dar 40 y tanto millones a no sé qué y a los de abajo un mínimo de un millón de mierda. No son nada solidarios, porque claro, al final siempre están metidos los Chris Paul, el no sé qué, a una de las figuritas por ahí. Y siempre barren para la figura. Claro. A mí me parece auténtica pasada este super máximo, que le pague la mitad de eso, le sea el máximo, macho, el super máximo sea la mitad. Y que paguen al que menos 5 millones o 6. Lo que pasa es que, por así decirlo, el contrato medio se ha perdido mucho. En este caso. O cobras mucho o cobras poco. Ni término medio. Sí. Pocos equipos tienen formado su roster con 7 contratos de 15 millones o 16 o 20. Pero como hemos comentado antes, Jalen Brunson, que va a pasar de cobrar 1,8 a cobrar solamente 25 al año. Por hacer un buen año, porque el año pasado nadie hablaba de Brunson. Sí, sí, sí. Vale, a estos niveles no, pero ya hizo un muy buen año. Cliver y el año pasado jugaron muy bien. Ya. Pero un año para embolsarse 25 kilos, no. No, no, no. Pero que es un chico que va progresando, es decir, de momento. Bertans. El atracador. Ojo, que Bertans tuvo dos, lo estoy mirando el otro día, tiene una temporada de un 46% en triples, ¿eh? Y tirando volumen, que se tiraba casi 9 por partido. Sí,
Sí, bueno, y Duncan Robinson también, y míralo. Sí, sí, sí. Y míralo. Mira, pero Anson el año pasado hizo 12,6 puntos, este 16,3. Sí, y, pero lo que pasa es que en playoffs creo que ha subido a 21 puntos por partido. Sí, porque aprovechar los partidos que tuve este para hacer una buena bolsa. Bueno, la otra noticia es el David Hunt, nuevo entrenador de los Lakers, que ya lo hemos hablado. Mira, Piston y Thunder entre los equipos interesados en Mitchell Robinson. Thibodeau espera cerrar la continuidad del pivot. ¿Cómo veis a Mitchell Robinson? ¿Tiene mercado? ¿No tiene mercado? Yo creo que tiene mucho mercado. Porque es un jugador que puede encajar muy bien en un equipo plagado de tiradores, que es lo que se está llevando hoy en día. Porque es un pivot que defiende y no necesita balón en ataque. Yo lo que he dicho, le veo mucho encaje en Dallas, pero yo creo que un equipo como Oklahoma o Detroit le pueden ofrecer mucho dinero. Pero como os he comentado, he leído que Detroit también iba a ir a por Ayton. O sea, yo creo que la prioridad de Detroit este verano es buscar un 5 titular. Bueno, ¿no lo veis continuando en Knicks? Yo creo que sí, se queda en Nueva York. Al final, ¿quién más le dé? Sí, pero yo creo que Nueva York le hará una oferta decente. Tiene dinero, ¿no? Además. Sí, no, de hecho, de margen salarial los Knicks, el año pasado sí que iban sobradetes, este año no sé cómo están. Pues yo creo que el año pasado despilfarraron mucho. Bueno, tienen 120 garantizados para la temporada que viene, tienen poquito. Terminan de pagar también el contrato de Noah, que son más de 6 millones. Y el de Solomon Hill, que son 2,4 millones. Sí, pero al final tienen mucho contrato. Alex Buck, 10 millones. 14, unir 18. Noel, bueno, 9, bueno, al final el que más duele ahí es el de Fournier. Gabriel de Kemba. Bueno, Kemba son 9 millones. Al final no va a jugar. Bueno, pero al final era una apuesta que podía salir bien o mal, pero era poco dinero. Para lo que se está manejando hoy en día era poco dinero. Pero claro, pero sí, sinceramente, Chris, ¿tú pensabas que iba a salir bien lo de Kemba? No, obviamente. Pero al final, mira, puedes tomar riesgos. Cousins en Denver ha encajando. Sí, o sea, al final sí. Son riesgos. Tres aficionados como nosotros. Teníamos claro que lo de Kemba no podía funcionar. ¿Cómo un tío que está ganando no sé cuántos millones no lo ve? Igual que Pelinka cuando firmó a Westbrook. Ya se veía que eso no iba para ningún lado. Y mira, y no ha ido a ningún lado. Porque hay movimientos que dice, bueno, es arriesgado, tal, pero es que hay aquí en la NBA mucha crónica de una muerte anunciada. Ya. Ya. Westbrook, a lo mejor te sale bien, pero ¿Qué porcentaje le dabas a que lo de Westbrook saliera bien? ¿Un 1%? Por la casualidad que salga. Pues qué mal, lo mismo. Que si está mal el de las rodillas, si ya no tiene explosividad para irse de nadie. ¿Qué va a salir lleno de Kemba? Imposible. Bueno, ¿qué más tenemos para ahí, Juan Carlos? A ver, esto. Mavericks piensa en el Lavin de cara a la agencia libre. ¿Pensáis que puede encajar? Lavin. Yo creo que se va a quedar en Chicago, ¿eh? Decían, ¿no? Que está un poco descontento con su rol esta temporada, ¿no? En Chicago, bueno, como en vez de primera espada, como segunda. Es que se la ha comido de roza. Sí. Entre que tampoco estaba él muy bien físicamente, se la ha comido. Sí, yo creo que también le ha pesado mucho lo que es la lesión de rodilla, ¿no? Entonces, si no quiere ser segundo espada, ¿para qué va a ir a Dallas? Claro. Es que si quiere ser el líder de un equipo, en Oklahoma es que tienen hasta a Shai Gilgeous-Alexander incluso, imagínate. Pero a lo mejor ahí, ¿no? Ahí encajaba. Sí, pero irte ahora mismo a Oklahoma, no sé. A no ser que te guste el dinero, pues que te lo puedan dar. Bueno, Oklahoma necesita, a ver, ¿cuánto tiene garantizado para el año que viene? A ver. Mucho, ¿O 101?
101 pagándole el año que le queda a Kemba. A Kemba, sí, sí, que Kemba tiene, son 30 kilos, ¿no? O algo así. Sí, y bueno, y porque Shai ya entra en contrato, en su contrato nuevo. Sí. Son 30 millones. Pero es que los demás son, aparte de Favors, que son 10 millones, los demás son 6, 3, 3, 3. Sí, pero 37 de Kemba, wow. Y los 29 de Shai. Y bueno, y Favor, que lo mismo le cortan, no te extrañe mucho. ¿Pero era opción de jugador o opción del equipo, lo de Favors? Era opción de él. Sí, ya la aceptó. Salió el otro día diciendo que la aceptaba. Anda, que ha tardado. Hombre, es que... ¿Cuándo va a haber Favors 10 kilos otra vez? Si sale de Oklahoma es para firmar por un mínimo. No hay más. Claro. Claro, le dijeron, tienes hasta el 31 de junio, piénsatelo bien, ¿no? Y al día siguiente dijo, lo cojo. Te queda un mes, piénsatelo bien. Que aquí vas a jugar poco, no vas a jugar, ¿no? Dijo, bueno. Seguro que cuando dijo que le aceptaba, dijo, pero piénsatelo bien. A ver, yo creo que Oklahoma no le va a cortar y aguantará hasta el cierre del mercado, por si acaso llega algún desesperado que te necesite un pivot y yo qué sé. Y saque un pit de una ronda o alguna cosa. Pero sí, vamos. Sí. Igual Lavín lo veríais en San Antonio. Sí, creo que también se estaba rumoreando San Antonio, ¿no? Porque hablaban también de traspasar a Murray. Si quitas a Murray, ahí sí que puede ser la primera espada tranquilamente Lavín. Porque es que no... Murray, bueno, ha hecho una gran temporada Murray, ¿eh? Ya, pero a ver... No deja de ser un jugador de segundo nivel, ¿no? No tiene que ver con Lavín. Yo le veo que es un jugador que te hace de todo bien, pero menos tiro triple, que es muy limitado, pero no es una estrella al uso. Bueno, pero puede seguir creciendo, ¿no? Aunque sea la sombra de Lavín. Sí. Es decir, si fuera Lavín, Lavín sería el uno. Ya a Murray le veo más, pues según tercera espada incluso, ¿eh? No le veo ni segundo. Mira, Daniel, a ver, pero Daniel, que es de Spurs. Daniel, ¿tú quieres a Lavín o no lo quieres a Lavín? Contéstanos. Vamos, ¿cómo no lo va a querer? Otra cosa es que Lavín quiere ir a San Antonio, porque es un mercado pequeño, nunca baja ningún agente libre, ¿no? Esto es como lo de Simo el año pasado, que todos, no, Sacramento, no, yo no quiero, Indiana, no quiero. Ya, anda. Con la boquita pequeña. Bueno, pues al final les anda la razón, no ha jugado toda la temporada. Vale, no, no ha jugado, que eso es otro tema, pero por calidad baloncestística ya quisieran haber trincado los equipos, hombre, que sonaban a un Simón. Daniel se ha quedado sin palabras. Sin palabras. No cree posible que Greg Popovich lo haga, ¿no? Sí, es que pero lo va a seguir, le dejaría en el banquillo el primer año. ¿Va a seguir Popovich por eso? ¿Creéis que va a seguir Popovich? ¿O va a dar ya el paso al lado? Yo creo que va a seguir. Sí, yo creo que va a seguir al menos una temporada más. Yo hasta que no le eche no se va. No tengo muy claro. Hombre, yo creo que por eso Becky Hammon se fue, ¿no? Un poco por... Yo creo que Becky Hammon ya... Creo que ha esperado suficiente y dijo, mira, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y se fue a Las Vegas. Es que al final yo creo que Popovich también tiene que saber cuándo retirarse, ¿no? Ya es el entrenador con más victorias y para llevar una reconstrucción que es lo que necesita San Antonio, yo creo que Popovich ya no está preparado. No, es que Popovich sabemos que no va a tanquear un año o dos para intentar conseguir ese vía draft un par de jugadores buenos para subir, ¿no? Y luego eligen a Primo. O sea. A Primo. Y no le saca. Es que... O a base del año anterior. Y así es que al final cogen jugadores y luego ni los saca. Son de la misma escuela que Doc Rivers. Sí, bueno, yo es que es diferente. Doc Rivers le traes un veterano mitad de temporada hoy y lo saca. Este le traes a alguien a media temporada y no lo saca. Todos necesitan un año para adaptarse al sistema de San Antonio. Bueno, ese debe ser complicado. Debe ser complicado.
Es que es tremendo, mancho. Los jugadores que pasan por allí y dices, ¿por qué no lo sacan? Fíjate, el de Chicago, el de Chicago, ¿cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo ahora. ¿El qué? Que terminó en Toronto. Thaddeus Young. Thaddeus Young. Pues va, y no lo saca tampoco. ¿Tú crees que Thaddeus Young no tiene hueco en San Antonio? Tiene que pasar el año de novato, ¿no? Allí. A mí me cuesta creerlo. No sé. Allí, si quieres el rookie del año, que no te elija San Antonio, que no lo vas ni a oler. Este año no me acuerdo qué pique les ha tocado la lotería, pero... A ver, está por aquí. Tienes por aquí la chuletilla esta que tienes. San Antonio. El 9. El 9. 9, 20, 25 en primera ronda. Ya, pues tiene varios picks ahí. Si lo eligieran bien y tuvieran otro entrenador más joven para llevar a cabo una renovación, yo creo que San Antonio en 3-4 años podría estar ahí peleando play-in, ¿eh? Bueno, la pelea este año, pero claro, hay que empezar de nuevo, ¿no? O aquel que dice. Yo creo que el roster que tiene este año, 3 picks de primera, otro de segunda, el 38. Con alguna gente libre que pueda sacar porque tiene cierto límite salarial y tal. No, ninguna gran estrella va a ir, pero te puedes coger alguno de un perfil más bajo y tal. Podrían tener ya un buen equipillo. Sí, mira, tiene comprometidos para el año que viene 82 millones. O sea, por eso un Lavin, que es una estrella de segunda fila, y luego dices, si acierta con los picks. Sí, pero a lo mejor un Lavin no quiere ir. Sí, pero ¿qué super, bueno, superestrella no, qué estrella de la NBA quiere ir a San Antonio? Porque siempre lo hemos dicho, todo el mundo quiere que le entrenen Pops, pero ninguno va. Nadie quiere vivir allí. Claro, pero nadie quiere vivir allí. Porque es fácil decir, Pop, qué bueno es Pop. Claro, a la verdad. Ninguno va, por eso te digo, Lavin es una estrella de All-Star, pero no es un top 10 de la liga. Pero bueno, yo creo que hay jugadores a lo mejor ya de estos medio veteranos, yo qué sé, Redder. Pero si Redder todavía está buscando su contrato de 20 millones que le daba a los Lakers. Montrezl Harrell, yo qué sé, de ese tipo de perfil. Sí, sí. Que porque al final estos jugadores, pues si le pones un buen contrato, se van para San Antonio fijo, estoy convencido. Ah, pero ya está sobrepagando lo que siempre hablamos. Y, hombre, claro. Y está claro que Harrell o este tipo de jugadores no te va a resolver, no te va a hacer que llegues a play-in, mínimo, vamos. No, pero con lo que tienes y te traes dos o tres de esos sí, por 10, 12 millones, pues al final ya haces un equipo profundo. El anillo no lo vas a ganar, está claro, pero para entrar en playoff, pues, no como estos años que anda ahí ya con 30 y nada de victorias, pues a lo mejor te puedes ir a 38 o 39 victorias y entras en el puesto 9 o incluso 8. Si te pilla un año como este con los Lakers lesionados, los Clippers lesionados, los Denver lesionados. Bueno, veremos cómo actúan los Spurs. Pero ya te digo que Pops no es lo que estamos hablando, no es el entrenador indicado para afrontar una reconstrucción a 3-4 años. Es que yo entiendo que se retirará antes. Bueno, ya hablaremos con Antonio. Tienes, por ejemplo, a Kenny Atkinson, que por ejemplo, yo creo que sea para San Antonio, para los chavales le vendría muy bien. Sí. Por poner un ejemplo. Pero siempre decimos, que Kenny Atkinson debe tener algo para que no le fichen. O sea, a lo mejor es que no se sabe expresar en las entrevistas o que llega muy nervioso, le suda mucho las manos cuando da la mano y dice, uff, este no tal. Algo tiene que no le fichan. Pues sale en todos los equipos que echan al entrenador, siempre está él en las quinielas. Bueno, a ver, yo creo que es un buen entrenador. Y lo que dices tú, para los jóvenes yo creo que puede funcionar muy bien. Ya se vio en Brooklyn, hasta que llegaron los que llegaron y lo desmantelaron todo. Pero yo creo que Atkinson en un equipo como Detroit, Oklahoma, San Antonio próximamente. San Antonio tiene muchos jugadores jóvenes.
Pues haría, yo creo que haría un gran trabajo ahí. Claro, tú sigo insistiendo en Lavin, pero tú pones a Lavin, que es un tío que te mete 30 puntos por partido y alrededor estás construyendo los jugadores jóvenes que tienes y en 3-4 años, hombre, no estamos diciendo que gane el título, pero que esté luchando a lo mejor por un quinto puesto, un sexto puesto de playoffs, sí que puede estar. Es que tú fíjate, San Antonio ahora mismo, Murray 25, Lonnie Walker 23, Romeo Langford 22, Josh Primo 19. ¿Qué más tiene por aquí? Basel 21, Kendall Johnson 22. Ya simplemente con ese paquete de 6 jugadores. Sí, pero más el pick 9 que consiga este año. Y el 20 sale... y el 20 y no sé qué. Tiene sí, 3 pero de bueno, primera. Claro. Pero si el 9 te sale medianamente bueno y aprovechable. Y luego tienes a Josh Richardson, a Matt Dermon. Tiene buenas piezas. Tiene buenas Corning, piezas jóvenes. A mí no me parece que tenga una mala estructura, una base de equipo. Me parece que la tiene buena. De hecho, yo creo que fue el único que dijo aquí, ¿no? Yo los veo peleando por el play-in. Y al final, bueno, entraron décimos, ¿no? Pues bueno, por el desplome de los Lakers. Décimos contra New Orleans. Pero bueno, si no, New Orleans no se refuerza, pues igualmente hubieran quedado décimos. Una temporada normal de los Lakers, ¿no? Sí. Es decir, a mí me parece que tiene una buena base. Lo que pasa es que si a este grupo le metes una figura de primer nivel o de segundo, es que le tienes arriba peleando por el cuarto puesto. Sí, por eso que 4 o 5 partidos más sí que es suma mínimo. Si consigues a un jugador que te marque 30 puntos por partido, son muchos puntos, ¿no? Claro. ¿Qué ganas? Bueno, le vamos a la siguiente, que ya le hemos dado un repaso a los Spurs y que Daniel se haya quedado tranquilo. Sí, venga. A ver, la última que tengo es los Rockets abierto a traspasar a Christian Wood, Charlotte y San Antonio, primeros interesados. Bueno, yo creo que ya intentaron traspasar a Wood en este último mercado y no tuvieron éxito, ya como hemos visto. Pero yo tampoco sé qué rumbo van a coger los Rockets. Creo que tienen el pick 4, ¿puede ser? No, el 3, creo. El 3. Pick 3. Yo creo que ahí va a ir Banquero, Pablo Banquero, yo creo que va a ir para Houston. Además, pero es un perfil que no tienen, yo creo, ahora mismo. Sí. Pero no sé si Silas, cómo quiere llevar el equipo, porque Wood, obviamente, ya les ha dado muchos problemas esta temporada a nivel extradeportivo. Kevin Porter Jr. también es un bala perdida. Y a ver, Jalen Green acabó muy bien la temporada. Yo creo que buscar un interior, que aunque Sengun lo ha hecho muy bien, buscar un interior que haga buena pareja con Green, yo creo que ahí está el principio para empezar a reconstruir bien. Y quitarse a John Wall del medio. John Wall como Westbrook. Se va a quedar por eso digo que ya yo creo que empezarán a reconstruir cuando se quiten el contrato de Wall. Sí. Es que son 47 millones el año que viene. Ya, dímelo a mí. ¿Qué son los dos? Serían los dos que más cobresen de la NBA, ¿no? Sí, si no entra nadie con nuevo contrato y tal, yo diría que sí. Yo creo que sí. Pero no solo... No, perdón, Stephen Curry, 48 millones. 48. Pero sí, luego vienen John Wall, Harden y Westbrook. Sí. Bueno, pero todos son opciones de jugador, los tres. Sí. Sí, sí. Y ya luego garantizados Kevin Durant y LeBron con 44. Sí. ¿Y qué pinta Eric Gordon también en Houston? Bueno, yo también esperando que se le acabe el contrato. A ver, Houston, ¿cómo está? 112 millones asegurados y garantizada la temporada que viene, contando que 47 son de Wall. Sí. Claro, a Eric Gordon le queda esta temporada 19 y medio y la temporada que viene, y la temporada 23-24 es una team option, la opción de equipo. Ya, yo creo que el equipo le va a decir, ¿no? Sí, le va a decir vete para tu casa, que yo lo vería lógico.
Y Christian Wood es expiring. Pero es que 14 más millones. Allá. Sí, pero es que más allá todo lo que tienen son contratos chiquititos. Contratos chiquititos y si al final quitas a Porter y al Tate este, pues, bueno, y Martin, ¿no? Y todo lo demás son los novatos de este año. Sí. El Turco, el Green, Garuba, el Christopher. Garuba en estos Houston no le veo yo encaje. A mí es que me parece que sí que puede ser un jugador de rol en la NBA Garuba perfectamente. Sí, pero Houston es un equipo que le gusta mucho correr y tirar, y claro, ahí Garuba no te pinta nada ahí. Yo es que no sé de a qué juegan todavía con Silas. Bueno, ya, eso es otro. Pero por lo que hemos podido ver es un equipo que a la que puede, pues llega, tira, ataques cortos. Sin defensa. Sin defensa. No sé yo si es el run and gun ese que decía Mike D'Antoni, si es lo que quieren hacer. Pues lo están haciendo un poco mal, ¿eh? Sí. Sí. El 7 segundos y menos, ¿no? Con los legs. Yo es que sí, la me desconcierta, no sé, este hombre. Yo creo que estuvo también en la cuerda floja, ¿no? A mitad de temporada, ¿no? Sí, es que yo creo que ha hecho las cosas muy mal. Sí. Tampoco, pero ya te voy a ir un poquito más allá. Yo creo que él ha hecho las cosas mal, pero es que la dirección deportiva tampoco se aclara mucho porque tiene un montón de veteranos ahí. Sí. Vale, yo, en el caso de John Wall, a lo mejor es imposible quitártelo, pero yo creo que a Wood y a Gordon te los podías haber quitado. Es que al final, John Wall, lo haces un buyout. O te lo comes, porque es igual, sí, que es el mismo caso que Westbrook. No vas a encontrar un traspaso y a un Westbrook aún que ha ido jugando. Pero es que Wall lleva un año y pico sin jugar. Ya, nos dice Tronker que Wall no acertaría un 50 por dos años, rechazar su opción de 47 en cualquier sitio. ¿Para qué? Si va a ganar en un año 47. ¿Y quién le va a dar ese contrato? Claro, no, y después si firma por un mínimo, ya gana los 50. Claro. Yo creo que este año le cortará ya a Houston. Coges. Más que nada por tener un hueco, una ficha más. Yo creo que al final es, te lo comes un año y igual que Westbrook, porque la temporada que viene empiezas ya limpio. Empiezas limpio y aparte John Wall, que es, cojo estos 47 millones y el año que viene ya empiezo por un mínimo, me voy a un contender o otro para intentar conseguir el anillo y ya está. Sí. Pues yo este año le cortaba directamente, le pagaba el contrato entero y ala. Y tienes una ficha más para un joven, para ver, sí, si va a probar. Pero al final tienes los dos contratos duales, que cada jugador te puede jugar hasta 50 partidos. Sí, yo sí, creo que un equipo como Houston ahora mismo con eso ya va haciendo. Porque yo creo que el objetivo también va a ser el número uno del año que viene, del draft. Que no, bueno, el draft del 2023. Bronny James. Ah, de verdad. No, pero está el francés este, ¿cómo se llama? Sí, Víctor Wembanyama, sí. Este sí que es de Lasver. Sí. Está jugando Euroliga. Hablan maravillas de este chaval. Sí, pero también es un jugador muy delgadito, ¿eh? Sí, pero al final los jugadores interiores son los que más le cuesta coger el físico. Sí. Los primeros dos, tres años lo pasan muy mal. Luego ya cuando hayan cogido 20, 25 kilos de músculo y tal, entonces ya es otra historia. Pero claro, un 2'20", que por lo que parece este jugador tiene buena mano también. Sí. O sea, al final la técnica es lo primordial en estos jugadores. Luego el músculo, pues al final es... No, es que la técnica nunca se pierde, a pesar de los años. Es lo único que te perdura. Y el gimnasio al final es nutrición y horas de gimnasio, el físico. Sí. Por eso yo creo que va a ser... Yo no sé cómo está el nivel universitario el año que viene, pero si no, este va a ser el número uno seguro. Sí, no, ya está proyectado de número uno en todas las previsiones, además. Bueno, falta mucho.
Sí, falta mucho, pero tampoco te creas que se suben de. Hay mucho error, ¿eh? O sea, si te ponen un número uno, con mucho que es al 3-4, no te creas que. No, y si empieza a destacar en Euroliga, porque esta ha sido su primera temporada. Sí. Si empieza a destacar en Euroliga, pues. Ojito. Claro. No, y además es que está en un club francés porque tú sabes que cuando sea número uno del draft se va a ir de tu equipo. O sea, no puedes apostar un equipo claro. más puntero de Euroliga por él. Claro. Porque sabes cuánto salga número uno detrás se va a ir. Así de sencillo. Bueno, yo no tengo más noticias. Si queréis le damos a la eliminatoria de Celtics. Sí. A ver. Sí, vale, comentamos si un poco. A resumen. Bueno, sexto partido. Decíamos que estaba ya Miami sentenciado, pero llegó Jimmy Butler al rescate. Debe ser que está un poquito mejor la rodilla. 47 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, 4 robos, una sola pérdida de balón, 55% en tiro de campo, 4 de 8 en triples y 11 de 11 en tiro libre. Con unos espectaculares 17 puntos en el último cuarto. Destacar también el partido de Kyle Lowry, que venía haciendo dos partidos horrorosos. Llevaba un 1 de 12, un 1 de 13 en tiros. Y 18 puntos, 10 asistencias, una sola pérdida, no, perdón, dos pérdidas. Y yo creo que tomando también responsabilidades en los minutos calientes. Incluso Struch, que llevaba dos partidos fatales, añadió otros 13 puntitos. Bueno. Otros 13. El banquillo no acompañó nada. Oladipo 9, Caleb Martin 5 y Gabe Vincent 2. Y ya está. Pero bueno, que al final fue, pues eso, Valder al rescate. Sí, sí. Llevaba un partido y pico ahí arrastrándose y no sé si es que mejoró algo la rodilla, hizo un partidazo tremendo. Sí, y aún así, por parte de Celtics, Tatum se fue hasta los 30 puntos, Jaylen Brown 20 puntos y Derrick White, que apareció ahí como factor sorpresa, 22 puntos. Y luego, pues... el partido pues llegó al final también bastante igualado. Sí, fue un triple de... un canasto, no, no fue un triple, un canasto de Butler sobre la bocina a final de posesión. Ahí lanzado con una mano encima y tal, que fue para irse más 6 ya al tramo final, que fue ya lo que le dio la puntilla a Boston. Y bueno, al final... yo creo que es la tónica que ha marcado toda la eliminatoria, ¿no? Que ha sido partidos muy duros y sobre todo marcado por las bajas. Pero sobre todo lo que ha sido partidos de mucho desgaste. Mucho. Este partido tuvo un más 13 Miami y un más 4 Boston. Y bueno, ya en los últimos 4 o 5 minutos se iba a poner Boston 2 o 3 puntos por encima. Y bueno, al final, pues eso, lo que comentas de Valder y tal, pues bueno, salvaron el escollo. Y Adebayo, otro sí. Partido con solo 6 tiritos, ¿eh? Adebayo, ni tiros libres, ni nada. 6 tiritos de campo. Estaba yo el otro día pensando, menuda tangada también lo de Adebayo, ¿eh? Un poquito decepcionante, ¿no? Esta serie, ¿no? Contra Celtics. Es que la burbuja parecía que iba a ser la hostia, le dieron, no sé si el máximo casi, y es que no es un jugador de máximo, es un jugador súper limitado, no tiene ningún talento en ataque. Es que ha sido muy, muy irregular en los últimos 10 partidos, solo en 4 ha superado los 10 tiros. Claro, porque tú dices, es que tira muy bien de triples. Pues no, no tira muy bien de triples. Es que es un gran jugador en el poste bajo. No es un gran jugador en el poste bajo. Es que no, no saca tiros libres tampoco. Es muy atlético. Es muy atlético, ya está. Entonces no tiene ningún talento. Bueno, algún día le sale bien el partido y te suma algo más, pero es que Yo creo que le das el balón a 4 metros y no sabe qué hacer con él. Yo creo que el talento que tienes es que le das una mandarina a 3 metros de altura, 3 metros y medio y la machaca. Ya está. O sea, es el mayor talento que tiene.
Y en defensa, hombre, en defensa sí que es bastante. Sí, en defensa. Sí, no, es un gran defensor, pero porque tiene físico. Es que si Adebayo no fuera un buen defensor, ¿quién lo querría? Yo creo que estamos hablando de uno de los mejores defensores interiores de la liga también. Sí. Pero cuando no juegas contra un Embiid de turno, si contra pivos muy, muy grandes, tampoco llega. No, pero hombre, sí que te vale, por ejemplo, pues si es un pivot móvil, pues para hacer cambios a los bloqueos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y eso, hombre, es que Miami juega mucho a cambio de defensor en los bloqueos. Miami es a lo que juega. Entonces, el tener a Adebayo te viene muy bien ese tipo de defensa. Uh-huh. Igual que hace también Celtics, que también cambia en todos los bloqueos. Sí, porque al final Celtics tiene cuatro grandes. Porque sí. Brown, Tatum, Horford, Williams, y luego tienes a Smart. Y Miami más o menos ha sido lo mismo. Quitando a Lowry, tienes a Strauss, que tiene una buena envergadura y tal. Tucker, Butler y Adebayo. Tienes jugadores con bastante físico como para poder aguantarte los cambios en los bloqueos. Así que le damos al séptimo partido. Venga. Te he puesto una imagen ahí del tiro de... Sí, bueno, de comento esta. Una pequeña... Sí, coméntalo, sí, venga. Maldito Butler. Maldito Butler. Bueno, pues que aunque el resultado final es muy apretado, el partido fue relativamente cómodo para los de Boston, que llegaban a ganar más 17 después del primer cuarto. Celtic demostró solidez al ganar de principio a fin. Sin dejar que unos agonizantes Miami Heat lideraran en ningún momento el marcador. No obstante, el orgullo y de los Heat y jugadores que están plagados de mucha raza como Butler, Lowry, Tucker, pelearon hasta la última. Bajaron mucho el culo en defensa y bueno, consiguieron igualar el marcador. Y ahora voy a poner la foto que dices porque... Al final, a pesar de todo, Miami llegó al final con opciones de haber ganado el partido. A ver qué pongo esta, a ver si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Ahí. Vale. Ahí no me acuerdo cuánto quedan, 40 y. No, ahí quedan 14 segundos. 17 segundos. Sí. Quedan 17 segundos, llega el contraataque Butler. Dos arriba, ¿no? Boston era. Dos arriba, Boston, sí. Y además que tenía toda la posesión para jugársela a un tiro de dos para ir a la prórroga. Claro, en los últimos 35-40 segundos, Miami tuvo tres triples que falló. Falló tres triples Miami y ahí estuvo ya el partido. Sobre todo en este. En este sí. que fue el triple más claro que tuvieron en los instantes sí. finales. Es que yo creo que en este momento, como tú ve Butler que Horford se va metiendo hacia la zona, porque claro, él piensa que va a penetrar. Porque no olvidemos que Butler no es un gran tirador de tres. Él piensa que va a penetrar. Y él como ve que se va está hundiendo el defensor, pues yo entiendo que se tira ese triple pues para ganar el encuentro. Aunque habiendo 16, 17 segundos de margen, le quedaba una posesión a Boston. O sea, no sé. Sí, lo que pasa es que yo creo que estando ahí con Horford se puede ir hacia canasta y romperle. Sí. Sí, porque sí, te das cuenta, perdona, Chris, si te das cuenta, abajo está, creo que es Strus con Tatum y arriba está Gillibrand, no hubiera llegado a la ayuda. Pero en esos momentos, a ver, estamos en una NBA hoy en día en el que los tiros ganadores se van todos a la línea de tres. Ya ganes de uno, o sea, ya pierdas de uno, pierdas de dos o vayas empatado, todo el mundo busca el triple hoy en día. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí al Horford lo aguantó bien y entonces en el momento que vio que Butler iba a tirar fue cuando se tiró hacia adelante. Pero yo creo que Horford le dio esos 2-3 metros para que no penetrara Butler. Sí, claro, creo, lo que estamos hablando, claro. Y yo creo que Butler, antes de ir a buscar una pelea en el poste que igual acaba en una falta no pitada y en un tiro fallado, pues en ese momento vio que tenía espacio en el triple y optó por tirarlo. Igual no se atrevió a penetrar por eso. O un 2 más 1, si va para adentro. Es que... Sí, pero no sé por qué no pitan tantos contactos en los instantes finales de los partidos cuando se está decidiendo un partido. Yo creo que aquí fue un error de Valde, sinceramente. Y yo me imagino que el quinto jugador es el que está...
estaba sacando, me parece. ¿No? No sé si... No, porque yo creo que está de jugar tras robo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, viene tras un rebote. Venía de rebote atrás, o robo, sí. No venía de atrás, entonces. Sí. Venía atrás. Fue con una transición y entonces llegó, vio que le flotaba a Horford y pues se tiró el tiro, pero... Sí. No, digo que al final el que se la tenía que jugar es Butler, ¿no? Por todo lo que ha hecho, donde ha llevado al equipo y todo. Que luego podías pensárselo, podía haber metido a Duncan Robinson, dársela a él, o incluso Strus, o algún otro que tirara mejor de tres, ¿no? Pero al final sí, pero mira a Strus cómo le tiene Tatum pegadito ahí. Sí, claro. Pero Strus tampoco está haciendo nada por buscar el desmarque. Parece que está con los brazos. Está en postura de jarra. Está en postura de jarra el tío. No es capacidad para tirar o para buscar el tiro, no. Y Grant Williams ahí con Kyle Lowry, que Kyle Lowry ya no tiene la explosividad que tenía antes. Y que tampoco está bien físicamente. No, se han jugado... Valer aún que ha rendido, pero Lowry que ha jugado bien un partido en toda la serie, dos como mucho. De todas formas, tengo que apuntar que a esta situación se llega por las malas decisiones de Smart, que se tira tres triples en los últimos minutos. Sí. Yo es que sí, tal como estaba viendo el partido, yo creía que si dura dos minutos más, gana Miami. Sí. Pero... Incluso uno. Sí. O sea, dura un minuto más y viene a Miami. Porque yo creo que venía con más fuerza en el tramo final. Y eso que Miami venía con todos los titulares. Por ejemplo, Vale jugó 48 minutos. No descansó. Sí. Vale el 48, Adebayo 46. Y ya luego Lowry 39. Y Tucker 36. Tucker 17. Mira lo que dice Javi Zarayo. Que Miami tenía también tiempo muerto. Eso es verdad. Sí. Sí, pues si le quedaba un tiempo muerto, no me acuerdo de eso. No, pero bueno, ponos a nosotros en otra perspectiva, que si es que nos estás tapando el mercado, Ángel. Pero es que al final, yo creo que tampoco pide el tiempo muerto. Time-ups one. Sí, pero yo creo que tampoco pide el tiempo muerto porque en ese momento es un 4 contra 4 en contraataque. En el momento que tú pides tiempo muerto ya tienes a la defensa de Boston colocada. Sí, claro, y permites a lo que tú dices, permite que Boston se coloque y que saque a todos los defensores que tengan el banquillo. Claro. A ver, que yo creo que tampoco cambiaría mucho el quinteto, porque al final, como mucho, cambiarás a Williams por Williams. Sí. Y ya está. Pero bueno, al final Boston, por ejemplo, tuvo a 4 jugadores por encima de los 40 minutos. Sí. A Smart, a los Jays y a Horford. Le va a venir bien estos 3 días de descanso, ¿eh? Uf. Sí. No sé yo si es ventaja para los Warriors o es ventaja para Boston por el hecho de llevar el ritmo este competitivo. Porque los Warriors ya llevan 2 o 3 días sin jugar más estos 3 días de descanso. O sea, se van a tirar una semana sin jugar los Warriors. Yo creo que una semana es malo. Tanto tiempo parado. Porque al final, de hecho, les ha dado hasta 2 días de vacaciones. ¿Qué? Claro, entonces, es que es eso. Igual, sí que es y el primer partido te condiciona mucho el primer partido. Sí que es cierto que tú necesitas oxigenarte un poco, porque joder, al final unos playoffs son 2 meses, jugar prácticamente juego. Entre viajes y esto, estás todos los días peringado, ¿no? Pero... Sí que es cierto que el equipo que viene con la inercia está con el cuchillo entre los dientes, porque yo creo que esta serie de Dallas ha sido bastante asequible para Warrior. Sí. Boston viene de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Con Miami, con los Bucks, incluso con Nets. Viene de 2 séptimos partidos y de una serie contra Nets que, pese a haber sido 4-0, todos los partidos fueron peleados hasta el final. Eso es. O sea, que el camino de Boston... Por eso, que yo creo que esta inercia competitiva al final es un punto a favor de los Celtics llegando a las finales. Porque es que, claro, Warriors, a ver si llegan descansados y son capaces de cambiar el chip rápido, ningún problema. Pero es que les va a costar mucho entrar en la... Al menos en el primer partido les va a costar mucho entrar.
Es que el nivel competitivo este que trae Boston, yo creo que no lo ha tenido en toda la serie los Warriors. No, en todos los playoffs. Eso es. Lo único que saber físicamente cómo llegaron los Boston. Porque Smart y William, por ejemplo, el Robert William llegan tocaillos también, bastante arrastrado. El resto parece que sí llega más o menos bien. Bueno, y veremos Hafford, ¿no? Que ya tiene 36 años y está jugando más de 40 minutos. Ese es otro problema. Para mí, pero bueno, para el entrenador no debe ser. A ver, ahora te digo. Mira, Horford ha jugado en esta serie contra Miami. Bueno, ha jugado 41, 33, 33, 39, 32 y 44. Son minutadas. Sí, sí, pero claro, sí. Si cada dos por tres tienes a Robert Williams con problemas físicos y tal, pues tienes que poner a Horford, es que no te queda otra. Pero ¿y Ty no te puede valer para meterle algunos minutillos? Aunque se hacen dos faltas y al banquillo. Si no lo ha puesto... No, hombre, cuando no ha jugado Robert Williams sí que lo ha sacado como tercer pivot. Sí, pero residual. Sí, sí, sí. O sea, no ha jugado tampoco minutadas tampoco. Ha jugado, en esta serie ha estado presente cuatro partidos, de los cuales dos ha jugado más de 10 minutos. Es que, no sé, yo creo que sí que te vale para jugar unos minutejos todos los días. Al final veremos también, es lo que os he comentado, cómo ajustarán el tema de los interiores los dos equipos. Porque sabemos que Warriors juega mucho con Green al 5 y veremos eso como si Yudoka sigue con sus dos interiores o juega con cuatro pequeños. Yo creo que va a jugar con... Bueno, ya lo analizaremos el jueves en profundidad, pero yo creo que Green y Kevin Looney lo sacará, ¿no?, de titulares. Sí, yo creo que ahí, yo creo que queda y no va a cambiar. Y ya luego debería. No, pero igual, porque los primeros minutos, a ver, Green y Looney te sirven para aguantar los primeros minutos de Williams y Horford. Y ya luego, en función de cómo vaya el partido, si algo tiene que ver es que sabe leer muy bien los partidos. Porque ninguno de los dos tira. Boston se va a poder cerrar mucho en el aro con Horford y Williams. Y lo que va a permitir estar con una defensa muy encima de los exteriores, de Warrio. Bueno, puede ser. Bueno, ya analizaremos el jueves. Pero es que defender a los... Que nos han hecho otra raid, lo de Reside 2020, Darío. Muchas gracias. Darío es de Celtics, o sea, está contento. Gracias, Darío, joder. Entonces, qué envidia me das. ¿Ves? Por eso dice buenas y contentas noches. Ya dice aquí Martín White, Smart, los dos Jays y un grande. Es lo que él prevé. Sí. Bueno, que bueno, si pones a Grant Williams, Grant Williams es un tío de 1,98, ¿no? No llega a 2 metros. Grant Williams. Sí, no llega a los 2 metros, ¿no? No, es tipo Green, ¿no? Sí. Porque Green tampoco llega. Yo creo que Green es un 2,01 como mucho, o algo así. Yo creo que no llega tampoco. Debe estar en el 1,98 por ahí también, 1,99. Robert Williams, perdón, 2,06. No, es Grant Williams. Ah, no, Grant Williams. Gran William es un 1, yo creo que es 2,01 o algo así. Tiene, sí, está con los 1,98. Te iba a decir, los 2 metros raspados si los tiene, no se le ve muy grande. Pero bueno, es como Tucker y, sí, y es, esta gente que son fuertes, de hueso ancho. Me viene a la cabeza PJ Tucker, pero claro, joven. Y como Green, por protestón. Porque. Joder, si empieza así a protestar con un joven que... Hombre, se está intentando ganar respeto a los árbitros desde el minuto uno. Bueno. A ver, ¿damos un favorito para la final así rápido o lo dejamos para el jueves? Como queráis. Una cosa lo que pienses hoy y otra el jueves. Claro. No, yo pensaré igual. Yo pensaré igual hoy y pensaré igual el jueves. No, una cosa es lo que quieres. A mí me parece más equipo Boston.
Hombre, siempre las defensas ganan los títulos, ¿no? Bueno, Warriors defiende también muy bien. Sí, yo creo haber leído que son las dos mejores defensas del campeonato, las que han llegado a la final. Tendría que comprobarlo porque he leído el dato por ahí por internet y no. A ver. ¿Te lo estás mirando tú, Chris, lo de la defensa? Sí. Bueno, en rating defensivo Boston han sido los segundos y en puntos encajados los primeros, que menos han recibido. Sí. Y los Warriors en rating defensivo han sido los primeros. Y en puntos encajados, los terceros. Pero bueno, en rating defensivo son el primero y el segundo. Sí, eso. Bueno, a mí que ya te digo que no lo había yo comprobado el dato, pero eran las dos mejores defensas del curso. 21 para quien no maneje el dato, factor cancha a favor para Golden State, que ha ganado 53 partidos y Boston ha ganado 51. Es que encima han tenido suerte Warriors, ¿eh? No son primeros del oeste y... Y tiene claro, factor cancha a favor. Sí, es que se han enfrentado al sexto, que era Denver. Sí. Al segundo, que era Memphis. Y al cuarto, que era Golden State. Ay, perdón, Dallas. Dallas. Y ahora por Boston, fin... En cambio Boston, excepto Brooklyn, que han sido los octavos, no, perdón, los séptimos, se han cargado al primero y al tercero. Que me digo que por fin va a tener una eliminatoria seria a Warrior. A ver si no le sobrepasa. Hombre, esto es una ventaja. Por un lado llegas fresquito, nunca sabes. Sí, y hoy he leído otro dato, que los Celtics son el único equipo desde que llegó Steve Kerr que tiene balance positivo contra Golden State. Sí. 9-7. Ahí puede estar... Puedes tirar de un hilo. Ahí, gracias, Danny Ainge, ¿no? Sí. Pues nada, si quieres, Ángel, pasamos ya de esto y nos vamos a Oklahoma, ¿era? Que queráis, de los que tenemos ya preparados. Es tan complicado de analizar Oklahoma. No es fácil. A ver, no sé si aquí o al otro lado. Ahí, ¿no? O a ver. Ahí mejor. Bueno, pues vamos a analizar Oklahoma. Tienen contrato en vigor Favor, que tenía acción de jugador y ya la ha cogido. Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander. Shai, bueno, Muscala, que es opción de equipo. Poku, Treyman, Basley, Jerome, Robin Sorel, Theo Maledon, Chris Williams, Robby con opción de equipo, Dor con opción de equipo, Aaron Wiggins y Beat Krezi. Que estos, bueno, Maledon, Williams, Dor y Wiggins con no garantizados. Muscala, Robby, Dor, opción de equipo. Y bueno, total garantizados, poca cosilla ahí. Entonces. Lo que tiene el peso ahí es de Kemba Walker ahí, que está ahí al final. Sí, bueno, y luego Kemba Walker que tiene. Y Kai Singer. Que juega en Madrid. Tienen cuatro pick: el 2, el 12, el 30, el 34. Y garantizado de momento 105 millones. Claro, que tienen mucho margen salarial, pero la pregunta es, ¿quién va a querer ir a Oklahoma a día de hoy? Pero si es que seguramente no quieran ellos fichar a nadie. Esa es otra. Querrán tener un año o dos más así. A mí es que esta de reconstrucciones a lo bestia es que no me gustan, ¿no? Bueno, es que tenía 18 o 19 picks and presti repartidos en los próximos años. Todos los años 4 o 5 picks. Este año de momento sí, tienes un 2 y un 12, pero claro, el 30 y el 34. Mira, el año pasado tuvieron a Giddey el 6, a Wiggins 55, Chrissy 37. Y a Treyman. Y Treyman 18. Y no sé si el Robinson Guerra
Que Guidi, yo creo que ha sido uno de los tapados de este último. Sí, ha ido de menos a más, ¿eh? Durante la temporada. Creo que lleva a encadenar 3 partidos seguidos con triple doble. Y jugando muy bien. El australiano era, ¿no? Era australiano. Sí, creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo ha hecho bien en una franquicia complicada, ¿eh? Sí. Sí, sí. La verdad es que Darius Bartley me ha gustado mucho también. Darius Bartley, yo creo que puede hacer buena carrera en la NBA. Y es que tiene muchos jóvenes, pero es que... Robinson también fue pick del año pasado, que lo está mirando, era el de 32. Robinson Earl, ¿no? Sí. Sí. O sea, que es que tiene 5 novatos del año pasado y ahora hay 4 desde 9. Es que... Y el año que viene otros 4 o 5 tendrá. No lo veremos el año que viene cuánto dinero le dan a Dort. Bueno, la extensión se la harán ya, ¿no? O intentarán hacérsela. Bueno, tiene opción de equipo, ¿no? Sí. O sea, sí. Que yo creo que le van a negociar durante la temporada. Yo creo que lo cogerán este año y... ¿Cuánto le va a costar, Dort? ¿Cuánto le daréis a Dort? Pues yo creo que va a estar igual que Branson, en torno a los 25. ¿Tanto? Sí. Es que a mí me parece un tarugo. Es buen defensor y tal, pero... Que lo manden con Steven Adams. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, pero Dort, esta temporada... Ahora os digo un momento los... Sí, estoy mirando yo también, entrando a ver. Es que son 17 puntos de 17 sí, puntos sí. De media, con 4 rebotes, con 33% triples, que para ser él está muy bien. Pero es que su mejor faceta es la defensa. Es un gran defensor. Si encima un gran defensor le añades 17, 19 puntos por partido, 25 millones yo creo que está bien. Pues yo creo que no se los daba, ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? Que Oklahoma también... ¿cuántos partidos? A nivel personal, ¿cuántos partidos habéis visto de Oklahoma? Y es que después solo he visto los que han jugado contra Lakers, que no he visto más. Ah, 4, entonces has visto mucho. Es que es eso. Has visto ya 4 más que yo. Es que al final es un equipo que es poco, excepto por los aficionados de Oklahoma, es un equipo poco seguido. Yo he visto 2, los 2 de Filadelfia, y 2 o 3 ratitos muy pequeños. O sea. Pero tú miras los números de Dort, sabiendo que es un gran defensor, porque se vio en la burbuja, me parece que fue, que es tremendo defensor Dort, y si en ataque va mejorando con los años, yo creo que va a ser un jugador muy importante para cualquier equipo en la NBA. Ojo, lo que pasa es que si ya le metes 20, 25 millones, con Sai, que también para mí está también sobrepagado, porque le dieron el máximo, ¿no? Le dieron el máximo, pero es que Sai, a mí a nivel personal me encanta, ¿eh? 24,5 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Sí, pero no mete triples en esta liga. Es un problema. Bueno, pero de Rosen tampoco. Ya, pero si también vas a tener a Dort ahí metido en tu esta, que tampoco te mete triples, y a ver cómo vienen los demás, pues al final el equipo se te hace un ladrillo. A mí lo que me preocupa más de Shai son las lesiones. La temporada pasada jugó 35 partidos y en esta juega 56. Bueno, sí, pero bueno, pero también puede ser que la alarguen un poquito la lesión, ¿no? Un poquito, no, un muchito. Claro, o sea, porque a Colajamás sabemos que no le interesa nunca ganar partidos. Estoy viendo porcentajes de tiro, de triples. No, está en un 30%, pero el año pasado estuvo en un 42%. Sí, bueno, pero ya no solo Sai, yo sé que Sai no tira tal, estoy viendo un poco Dort 33. No sé, William 33, es que no tienen Robbie 44, está bien, Muscala 42, pero lo que pasa es que al final son jugadores que no tienen demasiados minutos, ¿no? No, al final, a ver, mira, Oklahoma ya ha sido el peor ataque de la liga, solo 103,7 puntos de media.
Entonces, no, el tiro de tres no. Creo que deberían ir a buscar tiradores, fíjate. Fíjate, Guidi era el que quería mirar, 26,3. Poku, 28,9. Maledón, 29,3. Yo creo que necesitan ir a por tiradores este año. Bueno, pero también son muy jóvenes y los novatos notan mucho la diferencia del triple en universidad a la NBA. Si miras los porcentajes de los rookies, pocos, muy pocos, tienen un buen porcentaje en el tiro exterior. Yo estos Thunder, a ver, ahora mismo tampoco sabes por dónde cogerlos. Pero, por ejemplo, tienes a Giddy, a Shea, a Pasley, a Dort, que yo creo que son cuatro piezas muy, muy importantes. Y si luego le añades que tienes el número 2 del draft, que será Jabari Smith, porque o Holmgren, si no lo elige Orlando, pues yo ahí veo una base donde reconstruir. Pero no, bueno, aparte de que el jugador este que dices que será mejor que Poku, pero no lo ves una pieza igual que el Poku, este. Delgaditos, tiro de tres. El delgadito este del draft, es que no sé cómo se llama, perdonadme. Holmgren. Holmgren, sí. Holmgren. ¿No es un cromo repetido a Poku? ¿Ya lo tienes? Bueno, pero Holmgren es más. Yo creo que es más perfil defensivo. Es un jugador con mucha envergadura, te puede defender más la zona. Que le falta mucho físico, le falta muchos kilos, obviamente, al chico. Pero tiene un físico que no los va a coger, ¿eh? Es el típico jugador este muy estrecho de hombros, no tiene espaldas, no sé. Bueno, pues como Poku, es así un perfil muy. Claro, es que es el mismo parecido. O sea, que a lo mejor puede ser mejor defensor uno que otro, tal, pero. O más talento, tiene más talento. Sí. Pero sí. Al final son el típico jugador muy finito, muy pocos kilos, que no va a coger kilos demasiado nunca. De 2-13, que sí, que te bota el balón, son rapiditos, tal, pero bueno. Pues ahora estoy mirando algunos mock draft y muchos colocan a Holmgren en Oklahoma. Dicen que haría un gran fit. O sea, que encajaría muy bien en lo que necesita el equipo. Pero si es que el equipo necesita de todo. Bueno, pero supongo que el center puro no lo tienen tampoco. Pero es que este chico no va a ser center puro en la vida. No. No tiene que meterse este bocadillo panceta para aguantar a un 4 en la NBA. No te voy a decir un 5. Sí, o sea, mira, estamos hablando de Adebayo, que tiene problemas con los jugadores tipo Embiid, que son pesados. Claro, y es un atleta. Y claro, pues fíjate este chico, que se lo van a merendar. Es que me lo he empezado a ver ya los del draft, ¿sabes? y me ha acojonado que este chico, en el como prospect 2, en la mayoría de los sitios. Sí, es que es uno o dos, es que nadie lo pone, sí. Nadie lo pone en Houston, ¿eh? En Houston tienen muy, muy claro que va a ser banquero, sí. Ya lo hemos comentado antes, y ahí el 1-2 va a estar entre Jabari Smith y Holmgren. Pero bueno, Holmgren va a tener el mismo problema, esté en Oklahoma, esté en Orlando o esté sí. Esté donde esté. Porque Orlando al final tiene el mismo problema. Pues yo, Jabari Smith, me gusta mucho más que él, pero mucho más. Y a Orlando... Un 4 tampoco le viene mal. Pues que al final, mira, estamos aquí viendo los números. A ver, por partido. Holmgren, 14 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 3,7 tapones. Jabari Smith, 17 puntos, 7,4 rebotes, 2 asistencias, 1 tapón. O sea, que Holmgren, ¿cuál? Obviamente, ¿cuál? La universidad, sí, 4 tapones por partido casi, Holmgren. Jarabi, 42% en triples. No sé, a mí tampoco es un. Por ejemplo, tú ves a Banchero y bueno, físicamente está cuadrado y tal. Bueno, Holmgren un 39, tampoco tira tan mal. No. Lo que. No sé yo qué volumen tiene. 3,3 triples por partido, Holmgren. Y Jabari Smith, claro, Jabari Smith tira mucho más, tira 5,5.
No bueno, sé, al final son dos perfiles muy diferentes. El Smith es mucho más físico que el Holmgren. Es que Holmgren, claro, me acuerdo la semana pasada que no había visto yo nada prácticamente y decíamos, es que Orlando necesita un pívot, le vendría a mí. Es que este chico no va a ser pívote en la vida. Es que es demasiado fino, no tiene nada de espalda. O sea, es que este ni de cuatro, le veo en la NBA. Bueno, una NBA moderna, a lo mejor juegas con un pívot, juegas un poco small ball, tal, vale, pero es que son tirillas, pero un tirillas que es que... antiguamente este no hacía la mili, porque le medían el pecho. Si no daban un mínimo de no sé qué, no hacía la mili. Este tío no hacía la mili. Pies planos. Un pies planos. No, este pero, hacia la mili, Chris. Pero también Pau Gasol, por ejemplo, llegó muy delgado a la NBA. Muy delgado, sí. Sí, pero no tanto como este. Y ahora B. Smith es muy delgado. Pero claro, es que Holmgren mide lo que mide también. Y Pau venía ya a destacar en el Barça. Holmgren viene desde la universidad ya directamente. Claro, pero por ejemplo Pau, 98 kilos. Llegó a la NBA. Según las fichas de la CB de ese año, pesaba 98 kilos. Holmgren, ¿cuánto pesa a día de hoy? 195 libras. A ver. Pues pasamos de libras a... Lo digo en un momento. Está en 88,5 kilos. Pues que son 10 kilos menos. 10 kilos menos midiendo prácticamente lo mismo. Sí. Es que es demasiado delgado. Es que es tremendo lo delgado que está este chico. Pero es que... Bueno, pero también es más fácil coger kilos hoy en día que no hace 20 años, ¿eh? Eso también te lo digo. Hay mucho más nutricionistas, muchas más dietas, más métodos en gimnasio. Este chico no va a coger kilos. No, yo creo que sí, ¿eh? A ver, si va a coger kilos porque si no, es que si no, a comer, pero que no. Si no pudiera coger kilos, es que no estaría ahí. No estaría ahí peleando por el número uno del draft. Pues yo le veo un cuerpo escándalo que es que en cuanto esté ahí debajo con cualquier 4 de la NBA, cualquier 3 de esto un poco potente, es que le saca del campo. Mira, estoy mirando el peso de Kevin Durant, que también es así finito, sí. Y me pone 109 kilos. ¿Pero cuando llegó a la NBA o ahora? No, ahora, en estos momentos. Ahora. Que este chico que seguro que hace pesas y te coge 7-8 kilos y tal, le ponen ahí a lo bestia. Pero aún así, yo no me gastaba un pique en él. Te voy a hacer un clic, Ángel, y te voy a poner. Mira, yo no me gastaba un pique en Check Holmgren. Ahí lo has dejado bien claro para que te haga el clip. A mí me genera muchas dudas, es demasiado fino, no tiene nada de espalda, este chico no va a coger peso y yo no me gastaba un pick de 24 a lo mejor, pero un pick de los de primeros, salvo que, bueno, no sé cómo estará ahora mismo el 10, por ejemplo, de los chavales, pero yo un pick de 5 ni de coña. Kevin Durant, cuando llegó a la NBA, pesaba 97 kilos. Casi 10 más. Más. Está claro. 88. 88, nos ha dicho Daniel. Sí, 10 kilos, sí. Claro. Tiene un cuerpo escándalo de cuidado, chicos. Este. ¿Qué? Pero que yo siempre lo pienso, digo, si tú, por ejemplo, lo que sigue en la liga universitaria lo pone en número 2 o número 1 porque ven algo en él. Pues porque claro. Yo creo, fíjate, que llama mucho la atención un tío de 2'13 que sabe mover, sabe botar, es capaz de bajar el balón y ir para adentro, ese tipo de cosas. Eso ya está muy visto. Un tío de 2'13 no. ¿De 2'10 o 2? No hay tantos. No hay tantos, pero que ya no es una anomalía. Pero hay pocos todavía. Sí, hay pocos, pero que no es una anomalía como hace 20 años. Claro, de 2'5 como Warner, tal, vale, pero de como Poku, pues un tío de 7 pies, pues que te juega como si fuera un alero de 2 metros, pues no hay muchos. Y yo creo que llaman mucho la atención por eso. Bueno, pues veremos si Oklahoma, después de tirar tantos picks
acierta, ¿no? A mí me parece, a ver, Oklahoma parece que le ha con lo, el pick del año pasado, no parece que no tiene mucha prisa en ser competitivos. O sea, a lo mejor dicen, bueno, vamos a cogerle. A ver, al final Oklahoma, si ve que van acertando en el draft y los jugadores van rindiendo, van mejorando y tal, igual los picks futuros los pueden acabar traspasando. Pero yo creo que al principio la intención es gastar todos los picks posibles y reconstruir a largo plazo. A ver, contra más pick que tengas, más opción de que te salga un Jokic, un Embiid, un Anteto, ¿sabes? Sí, pero está al final claro. También, pero al final obviamente es acertar. Porque igual es lo que estamos hablando, que Holmgren tiene poco peso para la NBA, tiene poco físico y tal. Y en vez de elegir a Holmgren, que lo elige Orlando, cogen a Jabari Smith y le sale bien. O igual coger a Holmgren y le sale bien, pero es que eso al final... Vamos, yo no tengo ninguna duda que Orlando va a coger a Jabari. A Smith. Sí, yo no creo que... No tengo ninguna duda. Ya Oklahoma, como hace cosas tan raras, a mí me sorprendería... A ver, sobre todo porque ya tiene un perfil parecido, además... Me sorprendería mucho que le cogieran a Holmgren. Hombre, pueden traspasar a Poku, ¿no? Sí, pero tampoco... No sé qué número se está haciendo. Yo le he visto jugar algún día y bueno, tampoco me entusiasma demasiado. Ya estará la segunda temporada, ¿no? Sí. Pokuševski, que lo digo en el momento. 7,6 puntos, 5 rebotes. En 20 sí, minutos. Yo tampoco le estoy viendo nada de extraordinario. Nada. Yo creo que Poco es de esos jugadores que va a acabar en Europa. Sí, yo no. Mira lo que dice Daniel. Otro clip de Ángel diciendo que sí. Van a elegir a Smith. Sí, sí, ya va a ser un par. Ya va a ser ya hoy un par. Pues estoy dando mucha primicia. Me estoy tirando mucho a la piscina. Bueno, veremos. Yo creo que... Yo no soy tan pesimista con Holmgren, la verdad. Yo es que no lo he visto jugar, o sea, no... He visto algún... Yo creo que lo he comentado con Ángel antes de entrar en el directo, que he visto algún highlight, pero de esto de 2 minutos, 3, y con eso no ves nada. O sea, no claro. Te hacen ni... No. Yo he visto... Hay que ver algo más. He puesto uno y a los 5 minutos le he quitado. Digo, esto, me van a coger a este de pick 2 o pick 1. Me ha sorprendido mucho, Pero bueno, sí. Oye, ahí tienen tropecientos entrenadores viendo vídeos todos los días y yendo a ver partidos en directo, que realmente se gana mucho, ¿no? Viéndolo en directo. Así que, bueno. Si no, está ahí, será por algo, entiéndeme. Claro, y no es lo mismo hoy que hace 40 años o 35 años, ¿no? Que tenías que viajar a verlo directamente para o que te mandasen un VHS para verlo. Pero hoy en día con seguramente tengan todos los partidos de todos los jugadores para verlos en el ordenador. O sea, para verlos en el PC. Y tampoco es lo mismo ver los highlights, que ahí todos son buenos. Sí, claro, claro. Sí, hasta yo soy MVP, ¿sabes? Claro, que verte 10 o 20 partidos de claro, chavales. Te coges a lo mejor los 10 últimos partidos que ha hecho en este, te los ves de carrerilla y puedes evaluarle. Pero bueno, ya los expertos le ponen ahí, pues está claro que va a salir seguro que va a ser un top 3. Sí. Pero bueno, yo no me lo gastaría, el pit. Dentro de 10 años me sacáis el corte. No, dentro de 10 años no, el día 23 o el día 24, ¿no? Es el draft. No, sí, yo no digo que no se lo vayan a sacar un pick. Seguro, estoy convencido que según todas las previsiones es el 1 o el 2, ya digo yo que el top 3 va a ser. Pero que yo no me gastaba el pick en este chico. Pues os digo que hasta dentro de 3 o 4 años que veamos si ha progresado o no ha progresado, pues... No lo sabremos. No, es que no va a tener un impacto inminente en No. No, por eso por eso también podría encajar bien en Oklahoma. Porque no tiene claro. Prisa. Claro, pues he dicho yo que yo, como no tienen prisa, pues a lo mejor le cogen, pero
Yo creo, a ver, me miraré algunos partidos enteros de él, porque igual no tiene tantos highlights, pero igual es que comete menos errores que Smith, por eso es un jugador como más completo, más no, maduro. Highlight maduro. Tiene, y tal, pero no sé. Yo no le veo físico para la NBA. Ni poder desarrollarse. Es que al final es el típico físico que dices, es que por muchas pesas que haga, por mucha alimentación que le pongan, tal, es que no, este chico nunca va a ser un 5. Ya. Mirad lo que dice Daniel. Smith es más completo físicamente, el más inteligente es Paolo y el más dominante es Chet. Pero claro, una cosa es dominar en la NCAA y otra cosa es dominar en la NBA. Sí, porque fuera de estos tres parece que no hay ninguna opción, ¿no? Bueno, a ver, también se decía de que los cuatro claros, estaban los cuatro primeros puestos claros, hasta que apareció Toronto y eligió Scottie Barnes. Uh-huh. O sea, que al final siempre puede haber alguna sorpresa, pero yo creo que estos tres van a ser los tres primeros. Ya puede variar el primero o el segundo. Uh-huh. O como mucho que le dé a Oklahoma por elegir a Banquero, me lo invento. Pero yo creo que de estos tres no va a cambiar la cosa. Bueno, ya de por detrás no he visto prácticamente nada. No sé. Para el jueves ya me habré visto unos 10. Pero yo me pongo al día. Pues nada, ¿alguna cosita más de Oklahoma o...? No, si es que es un equipo muy aburrido, ¿no? De momento. No, yo por ejemplo este año es que no lo he visto ningún partido. No, aburrido porque al final no tienen pick, pero tampoco quieren competir realmente. Acompaño en el sentimiento a todos los seguidores de Oklahoma aquí presentes. No, es que es una travesía muy larga. O sea, como un chaval que empieza a ver la NBA, ¿cómo va a ser el seguidor de Oklahoma? Bueno, por eso los chavales más jóvenes hoy en día, la mayoría son de Warriors, porque han visto a los Warriors desde 2015. Claro. Y los que sean de por ejemplo, de Oklahoma es porque vieron en su momento a Durán, a Westbrook. A Westbrook, a Harden en el equipo y llegaron a una final y una final de conferencia, quiero recordar. Sí, jugaron la final de conferencia contra Warriors el 2016. Que de hecho iban 3-1 a favor. Y las finales de 2012 contra los Heat de LeBron. Claro. Por eso te digo que es los aficionados que tengan de 10 años para acá. Pero un chaval joven que te... Perdona. Ya te digo yo que el proceso de Oklahoma, comparado con el de Filadelfia, vamos. Va a ser como un TVO y una enciclopedia. Este tiene pinta de que se van a tirar, pero años, pero a saco, ¿eh? Sí, yo no descarto que hasta 2028-29 estén así liados. Bueno, sí, pero fácil. Y a ver si tiene la suerte, pues Filadelfia al final pilló dos jugadores buenos. Ya dice aquí Javi Zarayo, Mobley también tuvo que llegar con poco peso el año pasado y se ha visto que es un gran defensor. Sí, pero yo creo que no llegó con tan poco peso Mobley, ¿eh? Yo creo que ni de coña. No llegó tan... O sea, yo ya digo que estamos hablando de 88 kilos y Mobley llegó con más peso. 95 kilos llegó 95. Mobley. Por eso digo que es que... Pero es que además a este chico es que se le ve una espalda unos hombros muy estrechitos, ¿sabes? Mobley era un poquito más... Dentro de que son todos muy delgaduchos y tal, pero no sé. Oye, estoy mirando también el peso de Claxton, por curiosidad. 98 kilos también Claxton. No, si también al final es... Claro, es que al final... Al final me vais a convencer de que es bueno. Bueno, ¿alguna cosita más o vamos cerrando el chiringuito? Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando.
Y ya el jueves ya analizamos más en profundidad las finales. Eso es. Sí, el jueves analizamos la final, sí. Y nos mojaremos. Hoy Ángel ya se ha tirado bastante a la piscina, pero se va a tirar más el jueves. Se va a tirar más. Creo que voy a cambiar poco de opinión de aquí al jueves, pero... Bueno, chicos, a ver, que me va el ordenador a pedales, por eso no puedo intervenir, porque es que no podía abrir nada. Que yo creo que Boston ha evolucionado mucho este año, ¿eh? Se ha convertido en un gran equipo. Y Udoca lo queréis echar en Navidades, al pobre. Pues sí. Mira, Fran Merino, ¿te acuerdas que Fran Merino nos dijo que iba a ser campeón de la NBA? Oye, hace... lo que no me acuerdo, ¿con quién dijo que prefería la final? Pues está por ahí el clip. Contra Warriors. Contra Warriors. Yo es que creo que no le van mal los Warriors, fíjate. Es una oportunidad de oro para el MVP de las finales de Curry. Si no lo gana este año, ya no lo gana. No, yo creo que es eso. Yo creo que si este año Warriors no gana, pues yo creo que pocas oportunidades va a tener en el futuro ya. Bueno, es un año más todos, ¿eh? Sí, pero un año más, pero tampoco son decisivamente mayores. Y pues tiene también un Kuminga que viene, va a venir apretando, y algún joven que aportará algo más. Bueno, yo creo que todavía pueden estar ahí un año o dos, dando guerra. Bueno, nos despedimos. Ya nos estamos alargando. Sí. Y estamos haciendo spoiler del próximo capítulo. Sí. Bueno, pues venga, hasta el jueves. Hasta el jueves. Venga, hasta luego. Chicos. Hasta luego.